Hola, ¿qué tal a todos los amigos y seguidores que están ahora mismo conectados y que nos están disfrutando un nuevo espacio desde La Peña? Por supuesto que si vienen las semifinales de la Champions, hay que hablar de fútbol. Desde La Peña, nuevamente, bueno, invitado de la casa, Abel Ruiz García. Y tengo acá a dos peñas presentes que se van a encontrar en este cruce de semifinal. Rafael, que viene representando a la peña del Manchester City en La Habana, y José Brián, que viene como presidente de la peña del PSG. Bienvenidos ambos y bueno, a ti la bienvenida también. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, contento y agradecido por esta invitación. Igualmente agradecido y gracias por la invitación. Y bueno, a darlo todo. Bueno, ya, a darlo todo y sobre todo en cuanto al debate, un debate sano, pero con mucha polémica que se va a fomentar desde aquí. En esta jornada estamos nuevamente desde el taller de Royland Carrodeguas. Podemos ver acá atrás las obras artísticas que realiza. Pueden llegar aquí también. Tenemos en pantalla ahora mismo los datos, los teléfonos, la dirección para que puedan acceder a su trabajo, que es excelente. Se lo recomendamos. También estamos ayudados por Meraki, ¿no, Abelito? Enseñé Meraki. Son unos pulsitos. Mira, deberían ustedes hacerse un detallito. Sí, son Meraki que nos están. En Instagram, así mismo lo pone y sale. Mira, le da la promoción. Nada, no es porque sea la esposa de él ni nada, sino porque, simplemente porque le gustan los pulsitos. Pero bueno, vamos a seguir con este debate, vamos a comenzar más bien con este debate, pero antes me gustaría que me hablaran del trabajo de sus peñas. Evidentemente ahora con la pandemia todo está detenido, pero ¿cómo es el funcionamiento de ustedes, las actividades que realizan normalmente antes de la pandemia y que piensan hacer después? Empezamos por ahí. Rafael. El trabajo de la peña comenzó por enero del 2019. Todo fue muy rápido y muy loco. Puse un artículo en la página de Hablo Fútbol, de David Valdés, y puse una foto de Robinho. Hubo sus comentarios negativos, sus cosas, pero de pronto veo un muchacho que me escribe: oye, yo también le voy al City, compadre, nada, ¿cómo hacemos? Vamos a averiguar si hay una peña. Me escribe gente del Chelsea, no sé qué, digo, ven acá, no hay peña del City, no hay. Le escribo al otro socio, le digo, vamos a hacer una peña. A ver, por supuesto, no oficial, pero luego con la intención de oficializarla. O sea, estamos en trámite, lo estábamos comenzando cuando llegó la peña. Somos la única peña del City ahora. Somos la única peña del City en Cuba, con más de 50 miembros de todo el país. Entonces, tengo gente de Las Tunas, de Pinatería, bueno, el muchacho que nos contactó, que me contactó, es de Artemisa. Es miembro de la peña. Y nada, y entonces ahí fundó la peña con estos muchachos. Luego empezamos a hacer las cosas en la red y empiezan a sumarse muchachos. Y al principio éramos un grupo de WhatsApp, y de pronto un día le decimos, claro, esto tiene que tener alguien, un líder, no sé qué. Yo estaba pinchando, no sé qué, y de pronto, bueno, oye, ¿quién hizo el grupo? Hernano, me dicen ellos, Hernano. Oye, Hernano va presidente, no, presidente, así mismo salí, yo ni me enteré. De pronto entra el grupo y me llamó presidente. Pero realmente quiero resaltar que es un trabajo muy de grupo, que es una cosa muy de grupo, muy de las decisiones las tomamos siempre como colectivo, siempre. De hecho, yo había escogido a otra persona para que viniera porque no quería que la gente tenga. Sí, que por eso la confusión que él dice, yo soy el presidente, pero bueno, aquí está dando la cara por su peña. Y ahí vine y nada, y así nació la peña. Nos reuníamos al principio. El primer partido fue un partido City Everton. ¿Eso fue el de las Interpeñas? Fue el 1 de enero del 2020. Éramos 7 personas. La pandemia. Sí, ahí. No he podido disfrutar casi. Exacto. Yo me pasé 31, preocupado por cómo iba a ser ese encuentro, porque yo y bueno, el resto de los muchachos. Sí, aparte, en Inglaterra se juega de una manera que no se para. O sea, 31 de diciembre se puede jugar. No hay. Y ese día me acuerdo que llego ahí y me pasó todo el mundo. Yo no vi el partido. Yo lo miraba así para el lado y decía, no, hay gente que le va al City. Literalmente, si ganaron o metieron. Sí, ganamos 2-1. Pero. Me acuerdo que era un nerviosismo, porque nunca había visto un partido más pendiente de más personas, porque siempre uno está solo, y más que uno que del City, porque los madridistas europeos, los barcelonistas, gente de otras peñas, siempre estaba solo. Y fue una cosa así, y así surgió, y hasta el sol de hoy, y nos reunimos esos 2 meses, todos los partidos, hasta que llegó la bandera. Pero siguen en comunicación, por supuesto, por WhatsApp, por todas las redes. WhatsApp, en grupo, no estamos vinculados todavía al Inter Peña,
por problemas de quórum. No, y no hubo tiempo tampoco. Y no tuvimos tiempo, y todo es muy impersonal y todo. Aparte, con este tema de la pandemia, todo el mundo... Sí, aparte que el torneo inició justo casi que a la par de la pandemia. El torneo fue... Nos cogió movido y nos ha sido muy difícil, pero tenemos pensado para el próximo ya incluirlo en el Inter. Oye, pero muy bien, porque surgió de una manera orgánica. También quiero saber la forma en la que surge la peña del PSG, porque tiene características parecidas como club, me refiero al Manchester City, que es un equipo que, sí, que no tiene muchos seguidores en nuestro país. No, y no es histórico, pero en los últimos años, sin embargo, sí es de los equipos más fuertes que existen en el fútbol mundial. Me gustaría que me hablaras ahora. Bueno, la peña comenzó como tal el 9 de abril de 2020. Y al principio, cuando comenzamos en la peña, éramos cuatro, pero después tuvimos el apoyo del presidente Borussia Dortmund, Nelson. Y él nos contactó, nos dio contacto a otras personas que iban a Paris Saint-Germain. Y después tuvimos contacto con David y Olof Fútbol. Y recuerdo que llegó a la semifinal el año pasado, y él nos publica un video, nos da promoción en la peña, y llega a la final contra el Bayern, y nos reunimos con la peña de Kuwait y debatimos nomás como tal de esa final. Y después, cuando aquellos eran, cuando ha ido con eso, éramos 15 personas en la peña. Ahora actualmente somos 41 personas en la peña. Ha subido, tenemos personas de Villa Clara, de Pinar del Río, de Trinidad y de Guantánamo. ¿Exactamente cuándo es que se crea la peña? 9 de abril de 2020. No, o sea, igual, incluso después de la del Manchester, de Manchester City. Recuerdo que el primer partido que vimos fue ahí en La Habana, frente a La Roja, ahí, que vimos la final contra el Lyon, que ganó el París a penal. Y después de eso, nos reunimos para el Interpeña, nos pusimos de acuerdo y sacarle al presidente, que era yo después, que fue como creador, que empezó a buscar el vicepresidente Sergio, que no se encuentra aquí ahora. Después de eso... Sí, que también estuvimos en contacto con él. Y con Sergio. Después de eso encontramos a May, ya nos pusimos en contacto con Jordan y empezamos a buscar más seguidores del equipo parisino. Una manera orgánica de... Sí, encontramos mujeres también que siguen al equipo con nosotros. Hay dos mujeres en el club, en la peña como tal. Después de las mujeres sumándose al debate futbolístico. Sí. Después como eso entramos ya al Interpeña, nos dimos a conocer. Llegamos al Interpeña, jugamos nuestro primer partido contra el Inter, perdimos 1-0. Después jugamos contra el Valencia. Ya me adivina, tú eres delantero como el otro. Pero es moñito. Jugamos después, ¿cómo se llama esto? Jugamos contra el Valencia, empatamos 3-3. Y el último partido antes de terminar la pandemia fue contra el Liverpool, que le ganamos 3-0. La peña de Valencia, que también, que, o sea, ellos radican por acá cerca en el Vedado y también hemos estado en contacto. Aunque es presidente. Y también hay unos españoles los que, como tal, en el Interpeña. Ya también creamos un grupo de WhatsApp, tenemos el Twitter, tenemos cuentas en Instagram. Sí, que la estamos poniendo también ahora en También después de eso, ¿qué fue lo que hicimos? Nos pusimos de acuerdo de contar con el del club, pero estamos haciendo como el trámite de los papeles, pero bueno. Exactamente, pero bueno, ahora, ya, entrando en el tema que nos ataña en la tarde de hoy, la Champions, la semifinal. Ahora, hasta ahora mismo ustedes eran amigos, pero ahora en el terreno de juego son enemigos, después se dan la mano. Quisiera saber su parecer, vamos a empezar por el PSG. Para invertir el orden, me gustaría que me dijeras por qué crees y si crees que el PSG pueda salir favorito frente al Manchester City. ¿Con qué herramientas cuenta? A ver, no doy como tal un favoritismo a ninguno de los dos equipos están demasiado parejos en todos los lados de la cancha. No hay un favorito como tal, todo se tiene que decidir en el juego, porque son 180 minutos que se decide el juego. No es como tal que es un solo juego ya y que no. Ahí los dos, como tal, mira, en la portería los dos están súper parejos, porque tanto Ederson como Keylor Navas son súper porteros. Como tal, en lo que yo veo, y no es favoritismo, mayor es París, es en la delantera, y no tanto tampoco, porque el Manchester City también tiene una buena delantera. Como técnico tiene a Pochettino, que tiene menos experiencias como tal que Guardiola ya sabe lo que es ganar unos Champions, y sabe lo que es esa presión que se siente, ¿viste? Y ya, como tal, Pochettino tiene esa menos experiencia, pero tiene de haber llegado a una final el año pasado con el Tottenham, que ya sabe que eso también le da puntos a su favor. Como tal, el Manchester City tiene el megaproyecto, igual que el PSG, que son los dos equipos ahora mismo, para mí, que tienen mejor plantilla, los dos favoritos para ganar la Champions, para mí. No sé, para otros, ¿cuáles serán? No, y que son los dos equipos, quizás, a lo mejor el favoritismo... Que más están dejando que desear. Cede un poco. Sí, son los que más están deseando de 2011 para acá. Son que más equipos, se está esperando que más no espera acaban, y no acaban de dar. Porque nómina tienen. Que se espera, porque nómina tienen y no ahora. Nómina tienen de atrás. De bastante tiempo ya que han ido... De hecho, los mismos años que ustedes estaban mencionando que el club los atrajo, desde ese entonces ya el club estaba mostrando una buena plantilla. Y, por ejemplo, estamos hablando de un PSG con un Zlatan en la delantera
y no es porque, ¿sabes? No es una cuestión de Zlatan. Sí, el año 2012 me estaba hablando. Inclusive no es el Zlatan que estamos hablando de ahora, estamos hablando de un Zlatan hace 10 años, mucha mejor forma de deportiva. Que venía de un Milan que sí estaba en la del Cavani. Y un Edinson Cavani y aún así no pudieron consolidar un resultado, digamos, convincente para la plantilla que tienen. Y un Manchester City que igual desde aquel entonces viene teniendo buenas alineaciones, pero no logran, a ver, en los campeonatos locales realmente no han defraudado. No han defraudado en los campeonatos locales. Sí, estamos hablando de una liga que tampoco es la más débil. En caso de PSG, estamos hablando de una liga de las 5 es más débil. La inglesa no, realmente el City lo que ha hecho en la inglesa es bastante relevante porque ganar la liga inglesa con esa diferencia de puntos. Y no solo un año. No, yo estoy hablando, nos remontamos al año que desde que él me está hablando, desde Robinho para acá, el City ha ido en ascenso. Sí, lo que pasa es que tú vas a un detalle interesante y con ese análisis. El City, creo que al PSG también le pasa en la Champions. Son equipos que quizás en sus ligas tienen ese rendimiento porque son de torneos largos que no tienen esa presión. Pero en un partido o en una competencia de 180 o de 90 minutos, porque el año pasado también le pasó al PSG que no pudo ganar la final. Ahora, quiero saber, para ti, la apreciación con respecto al Manchester City. Son bastante parejos. Yo estaba calladito escuchando todo. Son equipos con inyección de dinero, pero que todavía le falta dar el salto a la grandeza. Sí, a ver, yo estaba calladito, pero escuché todo y quería tener todo. A ver, yo me tocó la polémica a mí. Yo sí voy a dar favorito al City. Yo sé que tú no eres favorito. No, el PSG. No, el tío, es lo que más lo manejo. Yo sin mojarse. Y voy a explicarles por qué. Y después voy a hablar de los temitas que quedaron pendientes. ¿Por qué doy al City de favorito en el momento? Porque, como bien ya venían diciendo, o sea, el City ha dejado que desear. No, yo pienso que en lo personal, y es una cuestión, yo sé que es muy personal, a mí no me ha dejado que desear. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Quizás si nos enfocamos en que solo el fútbol sea la Champions, sí, pero el récord de puntos en una liga tan competitiva, sí, es cierto, el récord de goles, la temporada de los 7 récords, en una liga donde tienes al Liverpool, al United, que son equipos que sí ganan Champions, equipos grandes. O que han ganado, ¿no? equipos históricos. No, y que estás en una ciudad donde realmente tienes un equipo protagonista en Inglaterra y que es el equipo protagonista de la ciudad. De Manchester. A mí me ha gustado el proyecto. Ustedes van en contra de la corriente constantemente. ¿Qué pasa? Eran proyectos para mí, tanto el City como el PSG, que necesitaban madurez. Por supuesto. O necesitan madurarse. No puedes, o sea, yo sí estoy a favor de que no se piense que la inyección de dinero va a dar este título espontáneo. Tienes que trabajar un proyecto. Por eso nunca he pensado que me ha dejado que sea siempre y cuando se gane la Champions. Si fuera así, el Málaga hubiera ganado Champions en ese momento y mira hasta en segunda división. No, está llegando básicamente. Y la Champions es un torneo de coraje, de consistencia. Y estos proyectos necesitaban para mí madurez. Y creo que se está demostrando. Bueno, uno de los dos va a estar en la final. Ya el PSG lo tuvo el año pasado. Ojalá este año. Creo que va a ser el City ahora. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué. Vamos a ver. Actualmente el City es el equipo menos goleado de toda Europa. Menos goleado. Con una defensa prácticamente no renovada, pero improvisada. Este año, Rubén Díaz llegó a media temporada. Sí, Benfica, y John Stones hasta el año pasado no era titular. De pronto han hecho unas migas y están intratables. El equipo menos, solo han recibido 3 goles en 10 partidos de Champions. En 10 partidos de Champions. 3 goles. Y 2 fueron con el Borussia ahora en cuarto final. O sea, en la fase de grupo, un solo gol. El Porto. Ya. Yeah. El Porto que ha marcado, así ahora que lo menciona, ha marcado historia. El Porto ha marcado historia años atrás. El Porto tiene hasta su campeonato. Me refiero que ha marcado de que... Tiene un champion. Y el Porto logró este año darle a la Juventus, le hizo un buen partido al Chelsea, no sabía el dato de que fue el único que le marcó al City en fase de grupo, es decir que... Podíamos un día... No, lo que pasa es que también comenta la fase de grupo y eso ya meterme un tema un poquito de la Superliga, que es lo que decía Florentino, las polémicas declaraciones de Florentino de que la Champions se pone competitiva y se pone interesante a partir de cuartos de final. A partir de cuartos de final solo le ha metido 2 goles. Sí. No es el cuarto, ajá, claro, dejó fuera octavo. Ya, ok. Incluso Haaland no me pone. Haaland, que es Haaland. O sea, sí, que es Haaland y 10 más. Que es Haaland. Y
ese mérito se lo veo a la defensa. En la liga, en la Premier League, en la liga más, una para mí, la más competitiva, para mí lo voy a decir. No, no, incluso por lo menos actualmente. Pero actualmente la liga inglesa para mí es la mejor que hay. En algún momento que no lo era, no lo era. Pero sin embargo seguía siendo competitiva. Ahora mismo están cuatro equipos. Me sumo a que es la mejor liga. Pero eso es un debate complicado y que no me voy a meter. Pero para mí es la mejor que hay contigo. En la liga es el equipo igual menos goleado. Una defensa que ha mostrado estar bien. Incluso, ¿y por qué veo el City favorito incluso si no llegara a jugar De Bruyne? Que hoy declaró Guardiola que estaba entrenando. Bueno, no va a jugar, no ahí. Debe jugar la final, pero ya estaba entrenando. Ahí le tocaste el punto neurálgico. No, entonces, no. Sí, verdad que eres fan, bueno, ya está entrenando. No debe jugar mañana la final de la Carabao, pero debe jugar la Champions. Incluso sin De Bruyne, el City estableció esta temporada el récord de 21 partidos. Y esos 21, 17 fueron sin De Bruyne. Y en esos 17 se le ganó al Liverpool, al United, al Chelsea, al Tottenham. O sea, equipos de primer nivel. Y no, se la ganó todas las cosas. Era lo que decíamos. Son equipos sólidos a temporadas largas. Incluso que en un momento determinado, ya como tú decías, uno de los dos va a pasar. Que fue lo que sucedió el año pasado, porque es la misma semifinal de la temporada pasada, que uno de los dos tenía que llegar a la final. Y creo que es lo que necesita, más que futbolístico, lo que necesita es el golpe psicológico de decir, ya soy campeón de Champions, ya puedo hacerlo. Ah, mira, ahí pasa una cosa. Mira, yo te digo, el tema City PSG. Yo diría que están muy parejos, cada uno tiene indicadores que le favorecen. Creo que así para. El tema del City, mira, lo que hablamos, el técnico es real. Pochettino es un muy buen técnico. Con los Spurs hizo muy buen trabajo, realmente no se le puede pedir. Y salió por la puerta de atrás. Sí, salió por la puerta de atrás por la temporada que le siguió, pero hizo un buen trabajo en un momento con los Spurs. Pero Guardiola, a pesar de que es un técnico que para mí la suerte no ha acompañado mucho, en el caso Barcelona. Él supo armar el proyecto, supo utilizar los jugadores que tenía, que eso tiene un gran mérito. Pero, por ejemplo, fue a dirigir un Bayern Múnich que realmente no me gustó su participación en Bayern Múnich. No me gustó. Bueno, voy a esperar. Independientemente, quitando resultados, quitando estilos de juegos distintos, no me gustó su participación, una opinión mía personal. En el City no considero que haya hecho mal trabajo, para nada. Pero no obstante, en el tema, donde quiero llegar, en el tema de los técnicos, Guardiola va con una ventaja en cuanto a experiencia. Ya Guardiola llega a un City que lo conoce más que Pochettino a ese PSG. Guardiola ya llega consolidando un proyecto como técnico, la relación técnico-jugador viene siendo muy distinta. En el técnico-técnico, indiscutiblemente Guardiola tiene más experiencia. Pero no estamos hablando solo de eso. Pochettino también lleva menos tiempo en el PSG. Se ha consolidado fuerte, pero Guardiola ya lleva un proyecto hecho, ya conoce todo, que lleva el engranaje. Ya Guardiola puede decirte sin mirar la forma deportiva que van teniendo sus jugadores. Pochettino todavía creo que le falta por conocer a algunos jugadores, ¿me entiendes? E inclusive que ha logrado rescatar el nivel de jugadores. El tema de que estábamos hablando de la defensa, que tú mencionabas los goles que recibe, los pocos goles que recibe el City. Yo te diría que está muy influenciado también por el mediocampo. No solo por la defensa, sino por el mediocampo, la estabilidad que tiene el mediocampo del City, no solo de Bruyne. Armando después me va a sacar lo que voy a decir, pero es verdad que sí, está defensor de Gundogan, que dice que Gundogan es mejor que de Bruyne. Pero bueno, eso no fue a ese conmigo, no vamos a hacerle eso. Yo no dejo de reconocer que Gundogan esta temporada, Gundogan para mí nunca ha sido un mediocampista top, pero esta temporada sí lo ha sido, esta temporada ha sabido dar la cara. Lo otro que el City roda mucho. Guardiola es un jugador que roda mucho, es un técnico que roda mucho la plantilla. Yo diría que ahí el City va con la ventaja de que tiene más jugadores para rotar. El PSG realmente, diría que el banco del PSG en comparación con el City. Más completo del City. El City está muy completo en todas las posiciones. Ahora, un punto de lo que hablamos en los cuartos de final. El City está muy dependiente de cómo venga Keylor Navas. También, pero yo te voy a decir una cosa. El PSG está muy dependiente. Ustedes están muy dependientes de cómo venga Keylor Navas. Pueden hacer 12 disparos a puerta. Le estoy tomando un número real: 12 disparos a puerta y no anotar un gol. Así que te voy a hacer una cosa: 12 atajadas. Y ahora te voy a dar mi valoración con respecto a los del equipo. En portería,
indiscutiblemente el PSG tiene la ventaja. Sí. O sea, diría que no un poco, diría no, que tiene una buena ventaja. Y Edison también es buen portero. Sí, es buen portero, pero en Leonardo para mí está entre los mejores del mundo. No, es que no falla también. Leonardo está entre los mejores. No sé, entonces dices Oblak, tú dices que Courtois, tú dices que tienes que poner a Leonardo. No sé, Ter Stegen, el Neuer todavía están en ese top 5. Sí, no, a lo mejor hay 6-7, pero están ahí. De hecho, yo diría que de los 4 equipos que están en la semifinal, el que mejor portería tiene es el PSG. Para está mí, ahí con el Madrid. Está ahí. Para mí, Keylor Navas es mejor portero de todo. Lo que pasa es que Keylor Navas es una cosa que tú decías, depende de cómo venga Keylor Navas. Es que para mí, Keylor Navas es 99% seguro. Vaya, tienes que darle un 1% de que bueno, el portero siempre va en desventaja. Es como Cristiano, es el Mr. Champion, Keylor Navas es el portero champion. Eso es indiscutible y lo demostró en cuartos de finales. Ahora, en portería, para mí, la ventaja la tiene el PSG. Defensa. Hay que ver la defensa ahí, que es lo que sucede. No obstante eso, para mí el City tiene una defensa más sólida. El City tiene una defensa más sólida. El mediocampo del City es más sólido que el del PSG. Indiscutiblemente el mediocampo del City está discutiéndose ahora mismo quizás con otros equipos, con el Manchester United. La defensa del PSG tiene una cosa. La defensa del PSG, a ver, no te digo que sea superior, pero tiene buen engranaje. El PSG tiene todas las posiciones y sabe dar buena salida. El PSG tiene todas las posiciones cubiertas. Puede ser bastante rápido. Y tiene que ser bastante rápido. Pero lo que te estaba diciendo para seguir con los sectores de juego, la defensa, el Manchester City, la portería, ya habíamos dicho que el PSG. Sí. En el mediocampo, indiscutiblemente, el mediocampo de Manchester City probablemente sea ahora el mejor mediocampo del mundo, o si no el mejor, el 1-2-3 del mundo. El Madrid, el Manchester United, hay varios equipos que tienen un mediocampo bastante sólido. Sí. En la delantera, ahí es donde yo veo la ventaja del PSG. Porque lo que puede hacer el mediocampo también depende en parte de lo que pase con la delantera del PSG, porque entonces la delantera ya tienen un Neymar que ahora mismo es el líder de ese equipo. Tienen un Mbappé que en estado de gracia, cuando ese sí es de lo que puede hacer Mbappé. Y ya Mbappé sabe lo que es eliminar al City. Prácticamente juega con el Mónaco y le mete dos goles. Un Icardi que salió de lesión, que también viene racha. Exactamente, pero es un Mbappé que estamos hablando que ya no sabe lo que es eso, con la edad que tiene, ya sabe lo que es hasta marcar en una final del Mundial de Fútbol. Estamos hablando de un jugador maduro, que ha tenido muchas situaciones en las que ha sabido defenderse. Le tocó Mauro Brown, yo te digo, la delantera del City, cuidado, el otro día estábamos viendo la salida de Kevin De Bruyne como delantero. En la alineación sobre Mbappé. Jugó falso 9, pero eso no es su posición. No, y menos una semifinal de Champions. En unos cuartos. Sí, pero por necesidad. A ver, lo que te quiero decir es que ya hacerlo en una semifinal de Champions es un riesgo. Contra un equipo que sí. Cuando hablamos de Guardiola en el banquillo, te lo pone en una final. Pero yo quería poner una final. Y te lo pone a defender si le hace falta. Yo quería defender un poquito a Guardiola. Yo no soy muy simpatizante de Guardiola, lo reconozco. Pero como madridista. Pero lo que tú decías, no. Por neutral, olvídate de madridista o no madridista. Guardiola es un hombre que coincido contigo, que llega a los equipos e implanta su sistema de juego y no se adapta a lo que tiene en el equipo, que fue lo que le pasó en el Bayern. El caso con Agüero. Pero no obstante a eso, es un técnico de temporadas largas, porque si te fijas con el Bayern, él no cayó en debacle, ese Bayern. Ese Bayern no cayó en debacle. Yo quiero hablar de ese Bayern un momentico, porque ahorita lo mencionaste. Yo creo que los resultados que está teniendo el Bayern ahora actualmente se deben en una pequeña medida al trabajo que hizo, a la semillita que sembró Guardiola. Yo creo que ya Guardiola venía con esa semillita también sembrada de antes, porque él agarró un Bayern de ganarlo todo. Exactamente. ¿Y lo que hizo con Kimmich? De ganarlo todo. Pero que jugaba él mantuvo. Pero jugaba diferente. No jugaba igual. Pero la mentalidad la tenía. La mentalidad ganadora sí la tiene. Sí, pero el Bayern es un equipo con mentalidad ganadora constante. Sí, pero con mentalidad ganadora constante, pero igual, si te pones a mirar, el Real Madrid es un equipo que tú podrías decir que es un equipo de mentalidad ganadora, sin embargo estuvo más de 10 años sin ganar una Champions. O sea, la mentalidad también va un poco en los jugadores que tú tengas. ¿Tú dirías que el Milan es un equipo con mentalidad ganadora? Este año el Milan necesita crecer para entonces demostrar la mentalidad ganadora. Está remejiendo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el Atlético de Madrid es un equipo con mentalidad ganadora? No. El Cholo es un técnico con mentalidad. Sin embargo, no gana. Pero no gana. Bueno, no gana torneos. Se llama lo pero está ganando, no está ganando, está ganando liga. Y ahora mismo, como vimos el Atlético, no está en esto de la Champions. Es decir, ya el Atlético de Madrid no está en la semifinal de la Champions, pero no obstante, sigue siendo un equipo
bastante complicado, y sobre todo para los grandes. Es un equipo complicado, pero no es el salto equipo grande. Pero no es el salto equipo grande. Nunca lo fue. Pero lo pudiera haber sido, porque ahora mismo, después de los resultados que tú dices, es meritorio llegar a esas dos finales de Champions, es meritorio ganar la Liga. Evidentemente, eso, que tiene, ¿qué falta? ¿Qué falta? El salto, y nómina lo tiene. Y me aprovecho también. A ver, yo quiero decir una cosita pequeña. El Atlético de Madrid estuvo a segundo de ganar la Champions. A segundos. Ramos se la quitó. A mí me gusta, yo sé que el fútbol es de victoria y de los trofeos, pero me gusta también a veces analizar recorrido, actuaciones. Y el Atlético de Madrid, con haber llegado a dos finales, o sea, ha llegado a más, porque creo que es meritorio. Es meritorio para él. Es obviamente ser un equipo mediatable. Yo tengo muchas amistades que critican mucho al Atlético, y yo, en lo personal, disfruto mucho del Atlético. Hay cosas que no comparto con el Cholo, pero me gusta esa mentalidad que tiene el ese Atlético. A ver, yo tenía una como porque... ¿Sabes? La semifinal tiene dos partes, es decir, no dos partidos me refiero, sino que hay otros dos equipos que van a disputar. Chelsea Madrid. ¿Cuál equipo ustedes creen de los cuatro que ustedes que pase sea el rival de ustedes en la final? Yo voy a Madrid. Voy a tirar la polémica de nuevo. Yo creo Chelsea. Que pase Chelsea. ¿Por qué? Por dos razones. Véneme bien a Chelsea. Eso sí. Porque Chelsea se ha reinventado. Está en una buena forma. Tiene un técnico. Hace poco sacaron una estadística. En 80 días Tuchel le ganó a Ancelotti, a Jürgen Klopp, a Guardiola, al Cholo y a alguien más, no me acuerdo, y no permitió ni un solo gol. En 80 días con él. No digo que esté claro favorito, pero digo que el Madrid tampoco es favorito. Y para mí el Madrid va a depender mucho de Benzema y del Chelsea y un mediocampo que es el Real Madrid, que puede dominar. Yo sinceramente lo único, aparte del mediocampo, la única posibilidad que le veo al Real Madrid es la mentalidad, que esta generación sí tiene una mentalidad de ganar. Sí. Es lo único, digo, la mayor fortaleza en Madrid es eso, es un equipo que sabe jugarla, y tiene un técnico que quizás en torneos largos puede dejar su laguna en un momento de la temporada, pero cuidado, por nómina, incluso por la situación ahora mismo que tiene Real Madrid con la cantidad de lesionados de COVID-19, el Chelsea evidentemente sale en mejor momento. Yo creo que hay una cosa que tiene Zidane, que es su relación con los jugadores. Porque Zidane, no me acuerdo, tú eras el fan de Zidane. Zidane es una personalidad en el fútbol mundial, es Zidane. Sí, que su presencia impone. Y además de impone, pero él no impone. O sea, la presencia de él impone, es una inspiración ganadora. El respeto se gana. Y se lo ganó incluso, porque, a ver, se lo ganó siendo una leyenda y se lo ha ganado siendo técnico en una relación muy estrecha con los jugadores. Y cuando tú tienes a una leyenda en una relación estrecha, eso motiva. Y creo que eso es lo que le impregnó Zidane. Mira, la diferencia de nada más la presencia de Zidane fue, ellos pierden el clásico contra el Barcelona, a la otra semana estaba Zidane y el equipo era otro. En una semana sin haber tenido tiempo de la plantilla. Sin haber completado la mentalidad. Tú veías a Cristiano bajando a defender, tú veías a todo el mundo bajando a defender y ganaron 5-0 ese partido. Estamos hablando de la primera etapa de Zidane. Sí. A ver, es que viene un técnico como Zidane y está cualquier plantilla, cualquier jugador de los mejores del mundo. Llega Zidane, llegamos que llegue Zidane al PSG, vamos a ponerle un equipo neutral en cuanto a los equipos que él ha jugado. Llega al PSG y Mbappé o Neymar le dice que no va a bajar a defender, porque es Neymar. Pues ponerte un ejemplo, te vas a decir, bueno, yo soy Zidane. Yo soy Zidane, claro. Y te estoy diciendo que yo bajaba a defender. Y las vitrinas mías están llenas. Y tengo balón de oro, que alguno de ustedes lo tiene. No, y tiene el mejor gol de la historia de la Champions para muchos. Estamos hablando de un hombre que es campeón y subcampeón del mundo, un hombre que es campeón de Europa, un hombre que ganó Champions League. Balón de oro, estrella. Y no tuvo su segundo balón de oro, que ya lo hemos comentado por la polémica que tuvo la hora. Materazzi. Sí, no, exacto. Por eso te digo, realmente esas cosas influyen. Miembro de la Peña empecé por allá afuera que está dando líneas. Los refuerzos. No, a ver, yo te digo, volviendo a la parte de la semifinal realmente vienen dos equipos con muchas ganas. ¿Posible final para ti? Mira, para mí la final es Real Madrid con el que gane de ellos dos. Yo vine aquí a
para mí la esencia del fútbol radica en los mediocampos. La esencia de un equipo. Eso se van a decir. Radica en los mediocampos. Pero es que la actitud con la cual veo a PSG lo veo con una actitud capaz de romper un buen mediocampo, una buena defensa. Porque tienen ganas y tienen a un jugador como Neymar que ha demostrado que tiene una madurez ahora, no solo en los regates, no solo es el gol, pero no solo es el gol. La pregunta me la está respondiendo, entonces la final es Madrid PSG. Pero es que si llega una impresión, amén, de que también el PSG viene con el aliciente de ganarle al campeón de la Champions. No, igual, es dado. Eso psicológicamente. Creo, y se quitó la espinita la temporada pasada. Pero no lo diría eso, por eso no puede ser malo. Exactamente, eso te puede crecer. Pero también te puede poner. Ahora te voy a poner el dado que yo daba el otro día cuando hacíamos el ITV sobre la Champions. Desde el 2016, el que le gana a Bayern gana la Champions. Eso sí. Es un dato real. No, también como cuando con Bayern gana la Champions, gana Real Madrid, también eso puede pasar. No. Este es el dato. No, pero tú sabes que ese dato es interesante, pero más interesante que la gente dice, desde que gana el Bayern, al otro año gana el Real Madrid. La gente no se ha percatado de algo. La Champions anterior que había ganado el Real Madrid fue el año antes, había sido Borussia, un equipo alemán. O sea, cada vez que gana un alemán, al año siguiente gana el Real Madrid. Eso sí, no, eso es un dado, pero te digo, en los últimos años, ganarle al Bayern es como el boleto hacia... A ver, el Bayern es un gigante. Es un gigante. Lo que hizo el PSG contra el Bayern, amén de que no esté Gnabry, amén de que no haya estado Lewandowski. No, un PSG que lo jugó bien al Bayern. Ese PSG, yo te digo, estadísticamente, el Bayern... Fue mejor en muchas cosas, pero el PSG anotó cuando tuvo que anotar. Y eso aquí, el fútbol se gana, como hablábamos ahorita, con goles. Da lo mismo, el Atlético fue el mejor partido durante la final, llegó Ramos, le anotó y se dio la Champions. Y el campeón que queda escrito no es el Atlético de Madrid. Y de aquí a unos años, a la gente se le olvida contra quién jugó el Real Madrid. La gente se acuerda que ganó, sí, pero no se acuerda sí, lo que pasa es que la gente sí se acuerda que... Tú probablemente ni te acuerdas que el Bayern fue el que le ganó aquella final al Atlético de Madrid, y sin embargo la gente se acuerda de la final que perdió Reina el portero. Sí, claro. O la que perdió Carlos. O la que perdió Carlos. Sí, no, te lo prometí poniendo un ejemplo, que al final lo que pasa a la historia es el campeón. Sí, claro. Lo que pasa a la historia es el campeón. Como tú. Como pasa en el segundo lugar en tu final, tú dices que bueno, el PSG. ¿Cuál es otro equipo? Real Madrid, tu final. Yo digo que City, Chelsea. City, Chelsea. Una final inglesa. Y voy a aprovechar, y no porque voy a aprovechar ahora para soltar. Para la gente de Chelsea, mi eterno agradecimiento, de verdad, yo de corazón. Yo no se lo doy a por Guadalajara. No, porque sé que va a dar esto, Pedrito, a todos los demás, de verdad, yo inmensamente, cada vez que tengo un chance de agradecerle a ustedes por lo que ustedes hicieron. Ya que ya grabamos con él y este video, por supuesto, que hicimos con él, ya salió ayer y lo pueden buscar en el canal. Todo lo que yo pueda hablar en algún momento, o sea, sí, alguna plataforma que tenga, siempre voy a estar eternamente agradecido a ellos. Y no es por esto, sino de verdad, veo ese Chelsea ganándole a Madrid. No, pues no, mira, yo creo que vamos a ganar el favorito. Y nosotros ganándole en la final. Ahí lo voy a analizar, pero voy a hacer fanático. No, pero mira, voy a hacer una cosa. Se los digo desde ya. La final vamos a hacer otro programa. Sí. ¿Vas a estar tú o vas a estar tú? El que gane. Frente al que gane por el otro lado. Y bueno, si está en Chelsea, tú tendrás la posibilidad de agradecerle públicamente. Y si está Real Madrid, bueno, será contra Real Madrid. Pero lo que sí te digo, para mí lo reitero, el Chelsea por nómina y por momento de la temporada sale favorito, lo que es Real Madrid. En Champions tú tienes que decir Real Madrid. Y por el otro lado me voy a tirar a la piscina. Si fuera por nómina, estoy en la misma situación. Yo digo que por nómina, por momento, el City puede ganar, pero yo voy como favorito PSG. Por las ganas, por los jugadores, por el empuje, porque Neymar ya se está viendo un Neymar muy maduro. Yo estoy viendo un Neymar que ya se cansó de ganar solo dinero. Y que no busca. Ahora quiere demostrar que puede ser líder. Y que no busca brillar. Él no le importa brillar ahora mismo. Él está buscando fíjate. Ha alcanzado la madurez. El jugador del mediocampo ha alcanzado la madurez futbolística. Él es un jugador muy criticado de mi parte, porque yo siempre he estado en contra de que él, por ejemplo, prefería ganar la falta a continuar la jugada. Prefería discutir jugadas en el área que él mismo sabe que no son penales. Prefería tirarse. Y eso es típico de un jugador inmaduro. Yo creo que Neymar entendió una cosa. Eso es quien se lo enseñó. Yo creo que sí se lo tiene que agradecer mucho a Messi. Que tú puedes ser la estrella del equipo permitiendo que otros brillen. Porque Messi siempre ha sido la estrella del equipo del Barcelona y de donde quiera que estaba. Y le dio la posibilidad en su momento a Suárez de brillar. A Neymar de brillar. Y él lleva un PSG. De ser finalista de Balón de Oro a ni siquiera estar entre los nominados. No, y llegó un Mbappé. Tuvo muchas lesiones. A ponerle. Pero le pasó un poco factura también con Brasil. Le faltaba ese empuje. Entonces él se da cuenta, bueno, mira, Mbappé
déjalo que brille. De todas maneras, yo voy a ser el cerebro de este equipo. Y es lo que se vio, el cerebro de ese equipo. Y en los cuartos de final, sí, Mbappé, todo lo que tú quieras, pero la estrella fue Neymar. Sí, no, la madurez que está teniendo Neymar y el trabajo que está haciendo hacia los demás jugadores es lo que ha marcado la diferencia de este PSG en años anteriores. Inclusive en años anteriores no, en comparación con la misma temporada pasada, no estamos viendo el mismo Neymar de la temporada pasada. Quizás la competitividad es lo que tú dices, no es solo competir por ser el mejor en cuanto a números, a cosas estadísticas obtenidas, sino a lo que tú le aportas al equipo, que es lo mismo que hace Messi con el Barcelona, ¿sabes? Es un jugador que da, crea jugadas, crea goles. Eso también te convierte en la estrella del equipo, en el cerebro del equipo. Por eso el mismo caso Real Madrid que estamos hablando, el mediocampo, es lo que marca la diferencia en el Real Madrid, equipo, que son los que están creando. Bueno, si no fuera por ese mediocampo, ese Madrid fue un desastre. No, vete, el mediocampo es Madrid. Es mejor. El mejor mediocampista del mundo. Ese es otro debate que aquí se cae. El mejor tridente es del Madrid. Bueno, pues nada, hemos terminado este debate. Ya sabes, dice el City que va a pasar a la final, dice el PSG que va a pasar a la final. Ya ellos dijeron incluso cuál sería el posible equipo. Por aquí dijeron que el Chelsea, por aquí dijeron que Real Madrid son los equipos que se van a enfrentar. No obstante a eso, yo los estoy invitando desde ya a un debate en la final, que también vas a estar tú, con los equipos clasificados. Los dos que pasen, va a ser uno de ellos dos contra el que gane la otra semifinal entre Chelsea y Real Madrid. Ahora ya saben, vamos poniendo punto final a este debate. Les recordamos que estamos desde el taller de Roy Lancarrodeguas. Tenemos las obras atrás, los datos para que puedan contactarlo, ya está en pantalla. Pueden llamarlo, venir aquí en el Vedado a la esquina de Paseo y Calzada, para que puedan acceder a ellos. Y también, por supuesto, el agradecimiento para Meraki, que nos brindan estos pulsitos. Y mira, te paso a ver. ID. Esto no es un ID, compadre, es un pulsito. No tanto eso, el ID que le hace falta ahora al Chelsea para enfrentarse contra el Real Madrid. O a Madrid para enfrentarse con el Chelsea. O ellos, bueno, mira, esos son los debates que armamos acá, todos sanos, todos desde el punto de vista deportivo, y por supuesto, haciendo amigos, que es lo que somos fuera del terreno. En el terreno nos bajamos, pero somos amigos fuera del terreno y vemos estos partidos como debate deportivo. Muchísimas gracias. Vamos cerrando esta transmisión y, como siempre te digo, chao.